empresarios, jueces y sindicalistas mafiosos. Mexicanos malnacidos que con mentiras y promesas han seducido al pueblo con la única intención de saquear a su propia patria a costa de lo que sea, de lo que sea. Era el 14 de abril de 2009 cuando el entonces director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, anunció el proyecto de la construcción de la refinería El Bicentenario. Atitalaquia Hidalgo había sido elegido para construir la primera refinería mexicana en 30 años. Hubo alegría en todo el pueblo. La obra prometía cambiar la vida de sus habitantes, que depende sobre todo de la siembra de maíz, frijol, alfalfa y cebada. Durante los 6 años siguientes, el tiempo esperado para construirlo, se esperaba una inversión mayor a 9,000 millones de dólares. A los vecinos se les ofreció empleo y oportunidades de negocios para casi todos. Fue un sueño. 7 años después del magno proyecto, solo se construyó un muro para acercar las 700 hectáreas donde se instalaría. Del proyecto de la refinería que iba a cambiar la vida de Atitalaquia, solo quedó un muro. La zona, que eran cultivos agrícolas, está abandonada, prácticamente sin vigilancia. Los 32 mil empleos prometidos en Pemex y en la construcción de la refinería Bicentenario nunca llegaron. Ahora, muchos de los 520 campesinos que vendieron sus tierras están peor que antes, porque antes eran campesinos pobres con tierra, pero hoy son campesinos sin tierra y miserables. Calderón y Peña Nieto prometieron construir la refinería Bicentenario, en la que se gastaron casi 800 millones de pesos solo en el retiro de residuos, acondicionamiento del predio y una barda perimetral. Incluso el estado de Hidalgo adquirió una deuda pública por 1.500 millones, por cierto, a pagar en 20 años para aportar los terrenos en los límites de los 3 municipios hidalguenses, Tula, Atitalaquia y Tlaxcuapan. Según un reportaje del portal La Silla Rota, entre 2011 y 2013 se pagaron 105.251.526 pesos a Martínez Aguilar Construcciones, una empresa con sede en Tampico, Tamaulipas, para que construyera la barda perimetral que ha sido considerada como el símbolo de la corrupción. Entre 2012 y 2014, Pemex siguió pagando recursos por la reubicación de canales al coste de 1,478,360,896,380,742,000 pesos. El último contrato de obra en el predio fue por 155,988,000 pesos. Enrique Peña Nieto incluso firmó ante notario público su compromiso para terminar con la refinería. Pero en la segunda mitad de su mandato, la canceló de forma definitiva, al argumentar insolvencia económica. ¡Ah! Pero 2 meses después de que cancelara esta obra, el extitular de Pemex, Emilio Lozoya, comenzó a recibir sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht, según declaraciones juramentadas de su propietario, Marcelo Bahía Odebrecht, a la Procuraduría de Brasil el 16 de mayo de 2017. Según el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, los expresidentes de México, emanados del PRI y el PAN, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, están involucrados en la red de sobornos atribuida a la empresa Odebrecht. Por lo anterior, a petición de la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera actualmente revisa las finanzas de estos 3 expresidentes de México, un acontecimiento histórico en el combate a la corrupción al más alto nivel en nuestro país. Pero también investiga las finanzas de Videgaray, exsecretario de Hacienda, de Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Sírvase concluir. Me permita concluir con este mensaje, presidenta, por favor. Adelante. También investiga las cuentas bancarias de David Penchina, exdirector del Infonavit, Carlos Treviño, exdirector de Pemex, de exlegisladores del PAN, Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero y José Luis Lavalle.
A propósito de estos últimos, la Fiscalía General de la República alista una denuncia contra Enrique Peña Nieto y Videgaray por supuestamente haber conformado una asociación delictiva mediante la cual ambos exfuncionarios canalizaron de abril de 2013 a agosto de 2014 casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya. Y también se investiga excandidatos presidenciales como José Antonio Meade. En esta alta tribuna, pueblo de México, los parlamentarios de los diferentes grupos marcamos las diferencias. Esta tribuna no polariza, sí presenta diferencias entre quienes somos, entre quienes fuimos, y al pie de la realidad y de la verdad no cabe, ante esto, ni desprestigio, ni mucho menos tomar la tribuna para difamar. El 50% de su tiempo. Sírvase a concluir, por favor. Gracias, presidenta. Claro que hay diferencias. Nuestro gobierno en 2 años y medio ha invertido recursos históricos en la recuperación de 6 refinerías que nos entregaron convertidas en chatarra. Se construye Dos Bocas y el pasado 24 de mayo se anunció la compra de la refinería Deer Park en Houston, Texas, sin deuda, sin sobornos, sin corrupción. Claro que hay diferencias, porque en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel. No habrá más gasolinazos. Sentamos las bases de una verdadera recuperación económica, consolidamos nuestro crecimiento y desarrollo y aseguramos el futuro de nuestros hijos. Sí hay diferencias. Cambiamos el presente de decadencia que nos heredaron y claro que hay diferencias, porque hoy tenemos un gobierno humano, un gobierno soberano y un gobierno del pueblo que habrá de refrendarse el próximo 6 de julio. ¡Que viva la democracia en México y las y los hombres libres de esta gran nación! Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Rivera. Pasamos a la ronda de intervenciones para rectificación de hechos. Informo a la Asamblea que se han registrado legisladoras y legisladores que harán uso de la palabra por 1 minuto desde su curul. Tiene la palabra el diputado Arturo Escobar Ibe.